La noche del 1 al 2 de diciembre del 2007 será una noche que los habitantes de Mocorito, en Sinaloa, no podrán olvidar. A las 11 de la noche, algunos testigos aseguran haber visto objetos voladores no identificados. Con toda claridad, más tarde aparecería súbitamente una neblina de tal densidad que, dicen aquí, nunca se había visto algo similar. Los automóviles no encendían. Los teléfonos celulares no conectaban. Realmente era muy extraño. Y más aún, cuando a las 4:57 de la madrugada, Violeta Ortiz, una joven aquí en Mocorito, en Sinaloa, pudo videograbar con un teléfono celular y tomar fotografías a un extraño visitante que apareció en su dormitorio. Una noche que nunca podrán olvidar, una noche de misterios que seguramente debe de ser investigada. Cuando veo que se me aparece este ser extraño, extraordinario, se puede decir, pensé en mi mente, no lo hablé, ni grité, ni salí corriendo, no me dio nada de miedo, me dio muchísima tranquilidad. Y dije, es real lo que estoy viendo, y ya que percaté eso, que sí era una realidad, que era un ser con materia, empecé a cuestionarlo, que sí, que quería, que sí, de dónde venía, que sí, cómo se llamaba, que yo me llamaba Violeta, y ya pasó así un tiempecito y le pregunté que si, le dije, no me contestas, le dije, no me quieres hablar, te voy a tomar fotos, le dije, y agarré el celular de la cama, lo agarré y empecé a tomar el primer video, fue el primer video, después fue una fotografía, ahí todavía no lo cuestionaba. Ya en la segunda toma del video me entró una tranquilidad, una paz así en mi interior, que empecé a cuestionar lo que sí que quería con su presencia aquí. Y pues al ver que este ser nada más me miraba así bien tierno, sus movimientos eran muy lentos, ¿sí? Empecé a preguntarle que si en qué lo podía ayudar, que quería con su presencia, que a mí no me daba... que no me daba miedo que él estuviera aquí presente, que porque yo tenía a Dios, así fue lo que le dije. Después se fueron, tomé otra fotografía. Al momento de que estaba tomando la fotografía y estaba grabando el video, tenía yo la música esta, y como que sentía como que le agradaba, ¿me entiendes? Pero jamás me quitó la vista, sus movimientos de sus ojos grandes siempre estuvo fijo hacia mí, al piso, ¿sí? Y me miraba y yo, o sea, ¿qué quieres? O sea, ¿qué te ayudo? ¿Sí? ¿Pero qué quieres aquí? ¿Qué es lo que tú quieres aquí con tu presencia? Dímelo. ¿Pero qué quieres aquí? ¿Qué es lo que tú quieres aquí con tu presencia? Dímelo. Resulta notable la tranquilidad con la que Violeta Ortiz enfrentó esta situación desconocida para ella. Tenía frente a sí a un ser extraño que apareció súbitamente en su habitación. La veía directamente. Ella no entró en pánico. Por lo contrario, tomó su pequeño teléfono celular y así pudo captar estas imágenes extraordinarias. 5 fotografías y 3 videos. En las imágenes se puede observar lo que parecería ser algún tipo de efecto magnético en las imágenes. Un aspecto que no se ha podido determinar desafortunadamente por la baja resolución de las mismas. En los videos se puede adivinar un muy pequeño movimiento de la cabeza de este ser. Lo que queda claro es que las imágenes son reales.
no fueron producidas por una computadora. Imágenes que seguramente quedarán para la historia. Quizá este encuentro nos marca cómo deberíamos de reaccionar ante una presencia de esta naturaleza. La respuesta del ser fue también muy pacífica. Se encontraba ante un ser humano que respondía de manera amable, de manera pacífica. En muchas ocasiones, aquellas personas que enfrentan a un ser de esta forma, desafortunadamente pierden el control. Quizá por ello estos seres, en muchas ocasiones también, deciden ponerlos en la inconsciencia. Y después, incluso les toma mucho tiempo, semanas, meses o años, el recordar la experiencia. Sin duda que hemos aprendido mucho del caso, que hemos aprendido de Violeta Ortiz, una joven muy religiosa, correcta y evidentemente honesta. Dos. Los objetos. Los objetos grandes están a una distancia súper, súper de retirada.